¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Canal Ciudadano a través de las pantallas de Canal 30. Un espacio pensado para que ustedes y nosotros conversemos, dialoguemos sobre lo que realmente nos importa, sobre lo que realmente nos está pasando. Y en ese sentido, queremos contarles que el deporte no solamente es bueno para la salud, para el buen estado físico, para poder correr los 40 kilómetros sin problema, y por supuesto, lucir una figura esbelta, sirve para otras cosas también. El deporte es solidario. Hace poquito tiempo se realizó acá en San Javier el campeonato Copa de la Mujer. La verdad que viene a ser como el primer campeonato pensado única y exclusivamente para las féminas. Esto resultó bastante bien. Y de ahí nació una idea que ya es de carácter solidario. El equipo ganador, Ángeles, tiene justamente a una de sus ángeles con una alita media rota, porque le puso tanto empeño en un partido que terminó lesionada. Y por eso han organizado un campeonato bien particular del que les vamos a estar contando dentro de un instante más, cuando estén con nosotros Paola Retamal y Jaime Campos. Sean todos bienvenidos a Canal Ciudadano. Y ya estamos de vuelta con ustedes para esta nueva edición de Canal Ciudadano. Y vamos a invitar a que ingresen hasta nuestro estudio a Paola Retamal, una de las integrantes de Ángeles, y a Jaime Campos, que es nada menos que el director técnico de este equipo. Paola, Jaime, adelante, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Asiento. Gracias. ¿Cómo están? Gusto de recibirlos por acá. Muchas gracias. Asiento. Muchas gracias. Señorita Paola. Dígame. Le digo, usted es una de las angelitas, ¿no es cierto? Sí. Oye, Pau, pero a ti te dicen Paolín. Me dicen Paolín. ¿Por qué eso? Por lo pequeña. Sí, eres bien menudita, la verdad. Sí. Pero tú tienes una función que es bien complicada. Tú eres... Defensa del equipo Ángeles. Sí. Oye, ustedes fueron el equipo que en el caso de San Javier se llevó la Copa Campeonato de la Mujer de TV Cable Loncomilla. Sí, salimos campeón en este caso gracias al DT y a las chicas que pudieron cumplir el objetivo de ganar. ¿Cómo te sentiste al estar viendo que tus compañeras levantaban la copa? Feliz, o sea, también yo me incluí, también fui parte de levantar la copa y me motiva en este caso a seguir adelante y poder salir de la lesión en este caso que tengo para volver a jugar con ellas. Porque, o sea, fue un triunfo amargo, Paulín, o sea, poder ver que tus compañeras levantaban la copa y tú que tuviste que quedarte en la banca mirando, según entiendo. O sea, sí. Fue como bien... Claro, fue complejo, pero igual feliz. O sea, siendo que el equipo sea ganador, igual me siento feliz, independientemente de aunque no esté dentro. Claro, es una sensación distinta, pero de igual forma feliz igual por ella. Carlos, bien particular tu función en este equipo. Director técnico de cuántas mujeres, amigo mío. Mire, ahora llegamos a tener 22 niñas, y a lo largo de las chicas que han pasado también que aquí en San Javier, que nos han acompañado a distintos eventos de repente, pero en general Ángeles se compone de como 10 personas, 7, 10 personas. Pero después del Nacional de Fútbol, que fuimos el año pasado, tras esos partidos a varias chicas les trajeron, o sea, trajo complicaciones. Y después de Talca, que fue a jugar Pau, también les trajo la complicación que ahora, bueno, todos las queremos ver en las canchas. Nosotros es el Gary Medel del equipo. Oye, pero, Carlos, pero bien. Perdón, Jaime, me imagino que el hecho de ser el director técnico de por lo menos 12 chiquillas, buenas mozas como Paulín, también tiene de alertarse como para que el resto de los hombres... Bueno, miremos con envidia, para que estamos con cuestión, pero con el picado tiraremos la broma. Eso de ser el bendito sea entre todas las mujeres, una cosa. Esa es la vena que te tiran. Jesucristo, claro. ¿Mm? Pero no, al final igual uno
yo me siento orgulloso igual de las chicas y todo, y igual hay su broma de repente de la misma gente de barra o de gente externa, por tener un grupo de mujeres, hay chicas bien, bien lindas y uno ya las tiene como, bueno, yo las tengo como hija y amiga más que nada, pero o sea, hay un fiato grande y bonito, es más como Ángel, como una familia. Eso. Oye, pero ¿cómo es esto de formar un equipo de fútbol femenino? O sea, aquí estamos con cuestiones. El fútbol, por forma histórica, por lo menos en nuestra región, mayoritariamente es de hombres. O sea, sé de algunos intentos por ahí de formar equipos de fútbol, pero como tienen debut y despedida. En el caso de ustedes, ¿cuánto tiempo ya llevan en esto? Yo, a mí me surgió la idea hace muchos años atrás, por lo menos hace, a ver, unos 13, a ver, 15 años atrás. Ahí tomé yo a las primeras chicas que empezaron con Ángeles. Después dejamos un tiempo porque ellas siguieron sus estudios, diferentes rubros. Ya algunas son profesoras, otras son ingenieras, dueñas de casa. Y me nació la idea después de volver a retomarla. Y ya llevamos como cerca de 7 a 10 años otra vez. Y con su edad y todo, pero han dado muy buenos frutos. Han representado a San Javier. Nos han apoyado ustedes, el Canal 30, y ahora se ha hecho más, un poquito más, más masivo. Esto a nosotros nos favorece harto que se vaya involucrando. Ahora mismo con la copa que realizaron ustedes, nos sirve para que la mujer se vaya incluyendo más lo que es en el deporte, no solamente en fútbol, sino que en cualquier otra rama. Paulín, cuéntanos un poquito de tu vida. Déjame ser un poco cubuchento. Me permiso porque de repente, no sé, pues, tú eres como el papá y onda, ¿qué te pasa con mi chiquilla? O sea, aquí voy a tirarme a fresco con esta chiquilla buena moza. ¿Me das permiso, no? Cuéntanos de tu día, Paulín. Dígame, ¿qué quieres saber? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, ¿a qué dedicas el tiempo libre? O sea, aparte de jugar a la pelota. Bueno, soy profesional, gracias a mis padres, gracias a Dios también. Ingeniera en prevención de riesgo. Hace 5 años que me fui para afuera a trabajar, me refiero hacia el norte, hacia el sur. He recorrido harto a lo largo de Chile por tema de trabajo. Y bueno, mi tiempo libre en este caso lo dedico a estar con mi familia, con mis amistades y jugar fútbol, lo que netamente deporte, bicicleta, jugar ping-pong, solo deporte. O sea, tienes una formación profesional y trabajas en un área que es altamente sensible, prevención de riesgo. Sí. Ahora dicen que en casa del herrero cuchillo palo, me decía hace un par de días justamente un colega tuyo que tuvo un accidente, también ingeniero en prevención de riesgo. Sí. Bueno, pero en el fútbol esto es parte inherente del deporte de repente, aunque no debiera, pero claro, es casi inevitable porque tú estás en una posición que definitivamente debe ser una de las más complicadas. Le pego re poco al fútbol, pero entre el atacante, delantero se llama, y defensa, y casi siempre se producen los choques fuertes. Roces. Sí, sí, Pablo tiene una habilidad espectacular, que no siendo muy alta y no teniendo una contextura física tan normal, bien aplicada y muy perspicaz lo que hace. Entonces, por eso le dicen Gary en los equipos donde va, por lo mismo, porque es muy aperrada para jugar y sin límite y va, pero sin piedad, riesgo. Sin riesgo. Oye, ¿cuántas veces de pura porfía que eres nomás te han dado la tronca patada? De esas que quedas viendo a tu abuelita vestida de torero. Muchas veces, y ya sigues sea igual nomás al final y después viene el grito, ¡ay, qué bueno, te apuesto! Muchas veces, ya sea pelotazo y patada y cuerpos, pero soy persistente en este caso, no me dejo, no me quedo ahí, si me botan me vuelvo a parar. Como se dice, soy un mono porfiado en este caso, no dejo que pase nadie, o sea, defiendo mi espacio y si puedo ir a apoyar a otro espacio, voy. Voy, en este caso quizás técnicamente no tengo mucha técnica, pero la pasión, la garra por defender el equipo y defender que no entre alguna pelota, en este caso al arco, de apoyar a mi arquera, siempre está ahí constante. Oye, y esto de que se esté abriendo así lentamente, paulatinamente, creo que hay algunas iniciativas paralelas en torno al fútbol femenino, aquí en la comuna de San Javier al menos. ¿Qué te parece? Porque insisto, lo que planteaba en un principio,
porque el fútbol lo asociamos como deporte de machos peludos, ¿no? Pero en algún momento eso como que se ha ido abriendo, no solo los tiempos que van cambiando, pero se están dando las oportunidades en el deporte en general, digamos, no solo en el fútbol. Sí, se están abriendo mucho las puertas a las damas, en este caso, a que puedan participar, no solo en el fútbol, básquetbol, ping-pong, atletismo también se está viendo bastante que están participando muchas chicas, y eso es bueno porque al final le dan un espacio también a la mujer de no solamente, no sé, estudiar o trabajar, también distraerse en lo que es lo deportivo. Carlos, pero ya he hurgueteado un poco en la vida de Paola Retamal, Paolín, como ustedes le dicen, o Gary, Carita. Carita tendría que ser por diminutivo femenino. Pero la presencia de ustedes acá obedece a algo más que ser solamente el equipo ganador de la Copa Mes de la Mujer que se organizó acá, sino que a nuestra amiga, esta chiquitita con cara de tranquilita, que no me imaginé nunca que fue la defensa, y que más encima era ingeniero en prevención de riesgos, la evasión, sí. ¿Te pasó la cuenta, pues, chica? Sí, me pasó la cuenta un poco. Carlos, cuéntanos, ¿qué le ocurrió a Paolín? Jaime, bueno... Ay, perdón, Jaime, discúlpame, lo volamos sobre lo que es. Bueno, la cosa es que las chicas, como aquí hay poco... lo que es el incentivo futbolístico en San Javier, y lo que hemos tratado de lograr siempre, en este caso con los concejales, con la alcaldía, con varios equipos a nivel comunal, es tener una rama y que sea asociada. Y como Talca la tiene, estamos obligados a competir, en este caso, en la ciudad de Talca. Y se fue a jugar una copa, que es la Copa San Agustín, y las chicas fueron a representar también por San Javier, allá. Nunca le ha ido tan mal a las chicas, así que siempre les tengo mucha fe. Y en este caso ella fue también un balón dividido, y la misma con la arquera de nosotros y con la otra chica que venía atacando, sufrieron un golpe, pero que les trajo complicaciones del año pasado. Entonces, tiene que operarse sí o sí. Y porque esa lesión que tiene es un huesito que se le desprendió del tobillo, le está dañando una parte del tendón y del talón. Entonces, Jaime, si no está esta operación, ¿perdemos a Paolín como jugadora? Sí, bueno, y igual uno se limita de repente, después no estando en las canchas. Igual le dan ganas a ella de jugar, pues eso se nota, se ve, pues uno igual la necesita dentro del campo de juego, y el apoyo también es especial. Pau, ¿qué sentiste ese día? ¿Cómo fue ese incidente que nos relataba un poco Jaime? Claro, ¿Qué sentiste en ese momento cuando te diste cuenta que la lesión era tan seria, o dijiste cosas del fútbol nomás y le echamos para adelante? Bueno, ese día, todavía lo recuerdo, fue un 30 de noviembre que estábamos jugando contra Linares. Iba corriendo tras una chica que iba con el balón, y en eso, llegando al punto del área, me barro y justo meto el pie, y la arquera, en este caso del equipo de nosotros, también se barrió. Y con todo el peso de ella y el cuerpo, pasó por el tobillo mío del derecho. Y claro, quedé yo en un sentido y ella quedó al costado mío. Y ahí solamente vi que el tobillo con el chuteador y todo estaba hacia el lado. Y justo en ese momento había un kinesiólogo del mismo campeonato. Me asistió y, claro, vio que el tobillo se me había salido, me había luxado en ese momento. Lo pudo ingresar dentro, como estaba la zona caliente en este caso, lo pudo ingresar el hueso y pude salir caminando de la cancha. Pues quedé afuera, estábamos hablando de los 10 primeros minutos del primer tiempo, o sea, estábamos iniciando recién. Y yo dije, bueno, fue un torzón, será el otro día, tendré que ir al hospital, tendré que seguir un tratamiento y ya en un mes iba a estar nuevamente en las canchas. Pero no fue así, pues. O sea, cuando fui en este caso al médico, un mes con bota, después 15 días con rehabilitación con kinesiólogo, y supuestamente iba a estar en febrero ya practicando deporte. Estaba motivada a eso, y obviamente también motivé a mi equipo a participar de la Copa Mes de la Mujer porque quería estar ahí. Y cuando me dieron la noticia de que no iba a poder participar porque no podía realizar deporte, fue como igual me bajoneé un poco.
Pero dije, bueno, no importa, hay que seguir luchando y hay que llegar hasta el final. Así que, bueno, aquí estoy y estábamos motivados para este fin de semana también, para lo que es el campeonato que estamos organizando. Pau, en este momento, ¿tú tienes dificultades para caminar? Un poco. Del 100% un 70%. O sea, es altísimo. Sí. ¿Te duele al caminar? Me duele al caminar. Y esto, o sea, no solamente te estaría afectando en tu vida deportiva, claro, también en tu vida profesional. Claro, lo que vida cotidiana y vida profesional. Ahora, cuando ya después de casi un año que la cosa no va mejorando, tú decides ir a un médico, un traumatólogo, imagino, o algo así. Claro. Te sacaron la foto, dijeron, sí, oye, chiquilla, aquí la cosa. Sí, claro, en este caso, bueno, estuve en el proceso de reposo y todo. Y después, como no hubo avance, decidí ir a otro médico, cambiar una otra opinión, me realizaron otro análisis y ahí me arrojó lo que realmente tenía, que era un pinzamiento, en este caso el diagnóstico, un pinzamiento en el tobillo derecho. ¿Cómo se arregla este problema? Tengo que realizar una cirugía para poder extraer el hueso, en este caso, que se desprendió en el momento del golpe que fue en noviembre. Y con esa cirugía me van a extraer ese trozo de hueso, en donde me está trayendo complicaciones para no tener una elongación completa de lo que es el pie. Jaime, el deporte también no solo es recreacional, también es solidario. Muchas veces nos vemos en la necesidad de recurrir a los campeonatos, los cuadrangulares, como una forma de juntar lucas. Otra es también la tradicional completada, la tallarinada, en fin. Bueno, tenemos aquí un problema que es re complicado, que es la cobertura de salud. Y desafortunadamente los que trabajamos, los que somos del montón nomás, que nos ganamos las lucas con mucho esfuerzo, no nos alcanza para una cirugía de este tipo. Y ahí es donde nace nuevamente la solidaridad de todos juntos, y fue lo que está saliendo también de Ángeles, ¿no es cierto? Que... Exacto, lo que bien lo que tú dices. Acá Ángeles siempre se ha caracterizado por brindar apoyo. En este caso ahora nos toca a nosotros. Hemos realizado campeonatos a beneficio de otras chicas, hemos ido a apoyar a otras chicas a otros lados. Bueno, es malo realmente decir lo que hace la mano izquierda, la mano derecha, pero el apoyo siempre ha estado con respecto a Ángeles, a todas las chicas, lo que es de aquí de San Javier, o el apoyo incondicional de las personas que lo necesitan y la gente lo sabe. Ahora nos tocó a nosotros con una de nuestras jugadoras y para nosotros igual es complicado, para todo, como dice, no están las lucas, no están los aportes necesarios, pero nos tomamos estos minutos, este espacio, que se agradece mucho porque a nosotros nos hace, o sea, más importante en cuanto a que la ciudadanía vaya ese día sábado. Vamos a estar desde las 9 de la mañana, se van a vender muchas cosas para que vayan los chicos, para que vayan las mamás, los papás a observar, van a ser las canchas del yoga bonito. A ver, vámonos por parte y contemos un poco más de lo que en definitiva es lo que nos convoca hoy día, porque aquí hay un campeonato a beneficio de Paulín. Sí. Simpático que digan Paulina. Sí. Bueno, Pau, ya nos contó así, a grosso modo, está complicada. Si no se opera, este asunto se puede convertir en algo muy, muy complejo. Claro. Y la opción es sí o sí. Sí o sí. Entonces, ¿cuánto necesitas juntar, Pau, para esta operación? Bueno, 1.000.000 aproximadamente es lo que me saldría la cirugía. ¿Solamente la cirugía? Solamente la cirugía. Después obviamente viene el proceso nuevamente de rehabilitación, kinesioterapia, que ya también estoy tomando ahora, en este caso antes, para que el pie llegue de una forma distinta a la operación y no tan rígido. Y posteriormente también en este caso. Pau, tú, de repente uno piensa, bueno, tú eres profesional, universitaria, con tal vez con un trabajo, pero... ¿Por qué en este momento requieres, no tienes alguna cobertura médica de ese tipo, ISAPRE, FONASA, claro, o algo de estilo? ¿O en este momento estás sin pega? Como para entender, ¿por qué tienes que recurrir a un campeonato? Claro, ¿qué pasa? Que en este momento, o sea, supuestamente en el mes de febrero, igual yo me sentía un poco mejor. Decía ya, y tomé la decisión de irme a trabajar de nuevo, me salió un trabajo. Fui. Estuve en ese trabajo y cuando me, en este caso tuve control nuevamente con el médico,
me arrojaron otras cosas los exámenes. Entonces igual me preocupé y yo dije, o sea, es momento ahora de mejorarme del tobillo, porque más adelante, o sea, entre más uno de edad tenga, con mayor complicación se puede hacer crónico. Entonces, ¿qué tomé la decisión en este caso de renunciar a ese trabajo? También para una opción de dejar la puerta abierta, o sea, licencia no iba a tomar por el hecho de que recién llevaba un mes en ese trabajo nuevo. Entonces, claro, tomé la decisión de renunciar y verme en el momento el tema de mi lesión. Y por eso en este caso estamos recurriendo a lo que es el campeonato y una forma también de que mi equipo me quiso ayudar. Jaime, o sea, en este caso Paola está sin trabajo, por lo tanto sin cobertura. Exacto. Y de ahí nace la necesidad solidaria de las hermanas del equipo, del papá del equipo, de armar este campeonato. Te pido que por favor nos cuentes con harta precisión cuándo va a ser. Yo tengo anotado aquí 7 de abril. 7. Sí, para toda la audiencia y nos acompañe ese día, valga la redundancia, para el día sábado, este sábado, 7 de abril, a las 9 de la mañana, van a estar abiertas las puertas del Complejo Deportivo Yoga Bonito. Para que no lo ubica bien, está en San Jerónimo. Pasadito Las Tinajas, más o menos. ¿Ah? Pasadito Las Tinajas, me parece. Sí, antes de llegar a los Juegos de Agua, que se llaman comúnmente a la Villa del Bosque, ¿sí? Está Yoga Bonito, Avenida Balmaceda, a la izquierda, 200 metros. ¿Mm? Así que se le hace hincapié a toda la gente, a todos los chicos, a todas las familias que les gusta el deporte, a las chicas que les gusta el deporte femenino, que nos acompañen, aunque sea, si no van a jugar, y están abiertas las puertas para que los equipos que se quieran inscribir igual, y están en Facebook, ahí tenemos la dirección, y nos acompañen ese día. Pues, Jaime, lo agradeceríamos. La entrada para los espectadores, ¿a cómo va a estar la entrada? No, la entrada es liberada, es solamente ir a consumir las cosas que se van a vender ese día, y las chicas que van a participar en la cuota del campeonato. En este ¿Cuántos equipos ya tienen confirmado la participación hasta el momento, Víctor? 10. Hasta 10 ayer en este momento teníamos 10 equipos. ¿Cuántos hacen falta? Dos más. Sí. ¿Y San Javier tiene 2 equipos de fútbol? O... Chicas, aquí hay, pero un montón de chicas que juegan a fútbol. Yo principalmente, ahora vienen chicas de Talca a apoyar, hemos ido nosotros a ver allá, hemos ido a Villa Alegre, también vienen chicas de Linares. Yo en general aquí en la séptima región, la gran mayoría la ubico, así que yo sé que tienen buen corazón, las chicas aportan bien, son cariñosas con los equipos. En la cancha no son muy, ya sabe que no son tan diferentes. En la cancha es cancha, ¿no? En cancha, pero... Afuera sí, son. Sí, son siguen geniales. Siendo amigos. Sí, sí, son muy geniales. 25 lucas entonces la. 25 mil pesos la inscripción por cada equipo. ¿Cuánto tiene que ser el equipo? ¿Perdón? ¿De cuánto el equipo? Se juega de 6 en cancha. ¿Ya? Y pueden ingresar hasta 10 niñas en el equipo que tengan ellas. Ya. Entonces, chiquillos, faltan 2 equipos de damas, aguerridas, valientes, buenas para la pelota. ¿Para la patata, Pierre? Algunas. Algunas buenas para la patata. Pero también no todo a jugar, pues esta cuestión da hambre. Así que, doña Paola, cuéntenos con qué podríamos entretenernos mientras vemos cómo se desarrolla el partido de fútbol, porque no todo es deporte, también da hambre esta cosa. ¿Qué va a haber para el mastique? Bueno, van a ver papas fritas, van a ver su paipilla, van a ver completo, en cosas dulces, pay de limón, cachito, bebidas, cerveza también para la gente que le gusta hidratarse bien, fruta igual, para las deportistas también que quieren conservar la línea, vamos a tener de todo. Y lo ideal es que la gente pueda cooperar y pueda asistir ese día. En familia, que sea un sábado recreativo en familia. De eso se trata, pasar un buen momento y además con una buena causa. Jaime, me imagino que también tú cifras mucha esperanza en esta operación, porque una vez realizada va a ser un periodo largo de recuperación. ¿Cuándo esperas tú recuperar a tu defensa? Ojalá lo antes posible, para tenerla con nosotros compartiendo en la cancha. La queremos harto, ya sabe que le tenemos mucho cariño, igual que a todas las chicas. Pero la recuperación va a depender de ella, ¿no? Así eso, con calma todo,
no apresurarse, porque después viene la lesión mucho más fuerte, así que no, yo creo que... Despacito por las piedras. Despacito nomás, sí. Con harto cariño de Los Ángeles. Sí, bueno, sabe que el apoyo está. Jaime, te invito a que justamente invites a la redundante, pero invites nuevamente a la comunidad a participar en este campeonato a beneficio de Paulín. ¿Dónde, cuándo, qué hora, qué hay que hacer? Bueno, esa cámara es tuya. A ver, bueno, Municipalidad, agradecerle a Canal 30 por este espacio, a Canal 30 para que nos acompañe la ciudadanía, a todas las chicas, a todos los equipos femeninos en San Javier, en la región. Va a haber un encuentro el día 7 de abril para beneficio de un campeonato para nuestras Ángeles que tenemos acá. Necesitamos el apoyo de ustedes, que nos cooperen. Vamos a estar desde las 9 de la mañana en el complejo de Yoga Bonito. Esperamos su asistencia y de antemano muchas gracias, y esperando que salga todo bien, y nada más, agradecer solamente. Jaime, Paulín, agradecerles la presencia acá en Canal Ciudadano y desearte que para el próximo año, cuando se juegue la segunda Copa de la Mujer, ojalá tú puedas estar participando ahí, desquitándote también con las otras, métele patadas nomás, y que ojalá puedas levantar también la copa, sí. Pero por sobre todo, que puedas recuperar tu movilidad, sí. Porque esto trasciende el deporte, trasciende, claro, a tu vida entera. Así, uh-huh, que todo el mundo invitado para este campeonato que se realiza acá el próximo 7 de abril. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes queremos recordarles que el día 6 de abril, en la sala multiuso de TV Cable Loncomilla, se va a realizar un buen operativo oftalmológico para las personas que tengan algún tipo de problema con la visión, como yo, por ejemplo, que ya no veo nada. Pueden aprovechar justamente a ser medidos, auscultados por profesionales, que apoyados también con equipos de última tecnología van a indicarle qué tipo de afección visual tiene usted, y de paso, por supuesto, también tiene la posibilidad, si es que la situación así lo amerita, de confeccionar sus lentes a un precio altamente conveniente. Este es un beneficio que ofrece TV Cable Loncomilla a los vecinos de San Javier, de Villa Alegre, y por supuesto también, y de manera muy especial, a sus abonados. Hacemos un breve alto, volvemos de inmediato con más Canal Ciudadano.